Bienvenidos de nuevo a la campana aquí en CNC Noticias. Suena nuestro primer campanazo. Triste, muy triste por la ola violenta de este fin de semana en Tuluá, especialmente por tratarse de la celebración del Día de la Madre. Estadísticamente es una de las fechas más violentas del año, pero en nuestra región rebosó la copa. Muy doloroso, repito, porque seguramente muchas mamacitas la pasaron muy mal por el asesinato de sus seres queridos. Pero esta situación no es solo del Día de la Madre, pues es el pan diario de nuestro pueblo. Por eso estoy muy, pero muy triste, señores. Y para algunos es como si esto fuera normal. ¡Qué horror! Bueno, señores, continuamos. Para algunos el tema de la inseguridad en Tuluá da para todo, hasta para hacer fotos sarcásticas en el Facebook, como esta, donde dice que en Tuluá hay tanta inseguridad que hasta la llorona le da miedo salir de noche. ¿Y qué tal esta? Alusiva a que para algunos aquí no pasa nada. Más allá del sarcasmo, creo que es una forma en que algunos se desahogan sobre lo que está pasando en nuestro municipio con impotencia, rabia e ironía. Sin embargo, recuerden que la paz comienza por casa y que ante tanta maldad lo único que podemos hacer es comenzar a cambiar primero nosotros mismos y luego nuestra casa, después nuestra familia, en fin, una ola de cambio para que entre todos, señores, hagamos de eso una mejor ciudad. ¿Les parece? Bueno, señores, continuamos con más campanazos. El general Omar Rubiano estuvo la semana pasada aquí en Tuluá, en el evento de los alcaldes, y estaba un poquito reacio a dar entrevista. Al final, muy amablemente respondió dos o tres preguntas, y cuando lo dejaron libres los periodistas, lo único que dijo fue esto. Era pasito. ¿Quién sabe qué pensaba que le iban a preguntar? Pero por si acaso, más bien se fue rapidito para que no le preguntaran más, supongo, ¿no? Es todo por hoy en La Campana. Nos encontramos este martes de nuevo con más campanazos y más informaciones en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Y por favor, sigan enviándome sus comentarios vía WhatsApp, Facebook o al correo electrónico cncnoticiastuluá@hotmail.com. Hasta mañana, que la pasen muy bien. Los dejamos con los hechos del día.